Muy buenas tardes. Hoy, martes 21 de febrero del 2023, siendo las 12 horas con 52 minutos, damos inicio a la 26ª sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Agradezco a mis compañeros por siempre estar disponibles y apoyarme hoy con su presencia. Le solicito, por favor, a mi compañero, el doctor Mario, si le da lectura, si toma registro de asistencia, por favor. Con gusto, Presidenta. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. José Mario Íñiguez Franco, presente. Irma Yolanda García Gómez. Justifico. María Dolores Aceves González. Presente. Julián Arlet Marían Alvarado Alvarado. Le informo que somos 3 ediles de 5, por lo tanto hay quórum. Muchísimas gracias, compañero. Le pido por favor ahora continuar con la lectura del orden del día. Con gusto. Como orden del día tenemos como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número 3, asunto relacionado con la contratación de la conferencista Adriana Macías para la conferencia que se realizará en el mes de marzo del presente año con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como punto número 4, puntos varios, y como punto número 5, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna objeción con algún punto del orden del día? Entonces les pido por favor que levanten su mano si están de acuerdo en aprobarlo. Se aprueba por unanimidad. Y continuamos, compañero. Con gusto. Como punto número 3 tenemos asunto relacionado con la contratación de la conferencista Adriana Macías para la conferencia que se realizará en el mes de marzo del presente año con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. Pues bien, esta comisión es para revisar un acuerdo que tomamos el día 9 de enero en esta misma comisión acerca de la invitación y presentación aquí en Tepatitlán de Adriana Macías para una conferencia que se realiza en el mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. La modificación del acuerdo será porque en esa comisión autorizamos por unanimidad que hubiera un costo de recuperación de 30 pesos. Hoy recibí la llamada que la sede de esta presentación de Adriana Macías será aquí en la plaza y que será un evento gratuito para toda la población. Entonces, pues es solamente eliminar el punto 4, donde se habla del costo de recuperación de 30 pesos para este evento y que quedará pues de forma gratuita para toda la población que asista. Es todo. No sé si tienen algo que comentar acerca. Todo está muy bien. Todo está perfecto. Todo está claro. Muy bien. Entonces, les pido que levanten su mano, por favor, para aprobar esta modificación del acuerdo que ya teníamos anteriormente. Se aprueba por unanimidad. Damos continuación al orden del día, compañero. Con gusto. Como punto número 4, puntos varios. No existen puntos varios, entonces continuamos. Como punto número 5, clausura. Muy bien, muchísimas gracias, compañero. Se me pasó, no le dimos lectura a cómo va a quedar el acuerdo. De esa manera, si me hace favor de darle lectura. Con gusto, Presidenta. El acuerdo quedaría de la siguiente manera. Se acuerda, se elimine el punto de acuerdo 4, donde se habla del costo de recuperación de 30 pesos por motivo que se llevará a cabo en la plaza principal con entrada libre para el público en general y dicha conferencia se pagará de la fuente de financiamiento Recursos Fiscales 2023 del programa Somos Mujer, partida 382, gastos de orden social y cultural. Así muy quedaría bien, el compañero. Acuerdo. ¿Aprobamos ese acuerdo? Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Estando de acuerdo? Entonces, sí, ahora sí, continuamos con la clausura. Pues bien, siendo las 12 con 57 minutos del martes 21 de febrero del 2023, culminamos esta sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de las Niñez. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias.